Bien, muy buenos días. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy día 23 de enero del año 2015. Tenemos algunos cambios que se van produciendo en lo que es el liderazgo de las comisarías y de las distintas instituciones que forman parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. De hecho, ya tenemos oficialmente un cambio en la comisaría principal de aquí de Miraflores. Hoy nos acompaña el comandante Jorge Maguiño, que es el nuevo responsable de la misma. También el comandante de la Policía Nacional del Perú, Ismael Arroyo, que es el nuevo jefe de la DIVINCRI. Hay algunos cambios anunciados también. Me comentan que el comandante Montaldo va a ser la última vez que va a estar con nosotros. Y lo mismo que el comandante Valverde que se va a Masamari, es la información que tengo. Y así, y tenemos también al mayor Gustavo Aburto, ¿no?, que va a ser el nuevo responsable de la comisaría de San Antonio. Me comentan que con relación al tema de la comisaría de mujeres todavía no hay una definición, pero esperemos pues que no haya muchos cambios, porque estos son cambios que generan un nuevo reacomodo con relación a lo que es el trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Para los que son nuevos, este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es un comité que tiene una especial importancia, una importancia grande, porque todos los viernes nos juntamos aquí en este espacio especial de la Municipalidad de Miraflores para un poco tomar cuenta de lo que se ha hecho y delinear el futuro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Quiero que se aquilate que tenemos nosotros 193 reuniones. Los que nos van dejando conocen de la dinámica de estas reuniones y los que van llegando se van a incorporar, estoy seguro, muy rápidamente a las mismas, ¿no?, a la dinámica de las reuniones. Quiero agradecerles a aquellos que se van, aquellos que ya nos dejaron. Por ejemplo, otro día estuve con el comandante segundo Piero Lapadilla, que fue a despedirse. Me comentó de su experiencia. Y los que están presentes, quiero agradecerles por su participación y por su esfuerzo en este trabajo. Y para los nuevos, pues, a sumarse a este compromiso, que es un compromiso muy, muy especial, sin duda. Y que además ustedes saben que no, en otros sitios no se trabaja como se está trabajando aquí. A todo el equipo de civiles que están a este otro lado del mostrador, vamos a llamarlo así, también ese agradecimiento por el gran trabajo que están realizando. Y como ustedes se pueden dar cuenta, los civiles tienen una, digamos, de alguna forma una permanencia mayor. También tenemos, me estaba olvidando, perdón, un nuevo representante de la UGEL, que está presente su primera reunión aquí. Y todos los que son nuevos van a jurar la próxima semana, dentro de lo que es el estilo propio del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos la juramentación del señor Teniente Alcalde, que ya estaba incorporado y que jurará hoy día, formalmente estará dentro de lo que es el comité. La próxima semana juraremos con todos los otros y con todos los otros cambios que se van a producir en lo que es este tránsito, en lo que es emergencia, Sur 1, en fin, todas estas instituciones que también están generando algunos cambios. Dicho esto, a manera de introducción, que ha sido una introducción un poquito larga, le voy a pedir a la señorita Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Después damos pie a las intervenciones. Teniente Alcalde de Miraflores, señor Gino Costa Santolaya. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente.
Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Comisario de San Antonio Mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima en representación del Capitán Mayra Espinosa Larcón, la Alférez PNP Mayra Alejandra Pariona Ochante. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, en representación del licenciado Américo Valencia Fernández, el licenciado Gustavo Suárez. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Ay, coro, señor alcalde. Bien, excelente. Creo que tenemos quórum pleno con la incorporación del comandante Molfino, que acaba de llegar. Estamos con toda la batería puesta, digamos, aquí. Bien, vamos entonces, como les decía, en un momento a dar paso a las intervenciones, pero primero vamos a tomar la juramentación al señor teniente alcalde en su incorporación formal al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Se va a proceder a la juramentación del señor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, como nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. La juramentación estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores, juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de nuestro querido distrito Miraflores. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien. Y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, continuará con la reunión del comité. Bien, muchas gracias. Me parece que había una mano levantada del señor, el mayor Gustavo Agurto, ¿no? Adelante, por favor. Buenos días, permítame presentarme. Soy el mayor Gustavo Agurto Tello, soy nombrado por la superioridad como comisario de San Antonio, procedo de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Saludo al señor alcalde, que tengo el gusto de conocerlo y con una excelente trayectoria. Señor Gino Costa Santolaya, de verdad que saludos también de la Policía Nacional. Señores oficiales, señores amigos de acá, de diversas instituciones de la comisión de acá de Miraflores, ¿no? Me he hecho cargo el día de ayer de la comisaría de San Antonio Miraflores, con el comandante Barrantes, un excelente oficial, y hemos dado las pautas
no hemos conversado sobre la problemática, ¿no? Y venimos a dar nuestro granito de arena. Sé que todos tenemos que manifestarnos, pero voy a dar un alcance más o menos de cuál es la problemática real que ha sido este último mes en la jurisdicción. Se han realizado diversos operativos, ¿no? Se ha tenido intervenido por hurtos, que son la problemática real, que hay bastantes tenderos, vulgarmente se dice tenderos, tenemos dos personas requisitoriadas, tenemos dos vehículos capturados, dos y armas incautadas, 9, piquetes, droga y otros. Tenemos en estudio hay personas detenidas, más o menos algo de 60 quetes, ¿no? Entonces, mi apoyo es, como le digo, incondicional en el bien de la seguridad ciudadana y, por favor, estoy a sus órdenes para cualquier eventualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al señor secretario técnico, el señor Augusto Vega García, para que nos dé el alcance de las actividades de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día martes 20 de enero, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, nos reunimos con el señor Rafael Castillo Alfaro, gerente de armas, munición y artículos conexos, y el señor Piero Vázquez Villalobos, gerente de control y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, habiendo acordado establecer una alianza estratégica para un trabajo coordinado con relación a vigilantes privados, control de venta de armas, adecuación de la ordenanza en relación a la nueva ley que está por promulgarse y que, entre otros dispositivos, está la prohibición de ingresar con armas a discotecas, comercios con gran afluencia de público, y Miraflores se convertiría en el distrito piloto en la aplicación de esta nueva normatividad. Asimismo, se ha invitado al señor Deris Roberto Latorre Bosa, superintendente nacional, para que asista el próximo viernes al Comité de Seguridad Ciudadana. En coordinación con la Policía Nacional, se tiene todo previsto para dar seguridad a la gran bicicleteada a realizarse el día domingo 25 de enero, organizada por la Municipalidad de Lima, y en donde se tiene previsto la participación de 6.000 ciclistas aproximadamente y que tendrán como punto de llegada la cuadra 52 de la avenida Arequipa. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Continuamos ejecutando los operativos de Basta de Engaños, Obras en Construcción Civil, Protege a tu Parque, Taxistas Dormitando, Recicladores, Comercio Ambulatorio y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde del comité. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna intervención, ofrezco el uso de la palabra. Si no la hay, le vamos a dar el uso de la misma al señor comandante Jorge Maguiño, que es el nuevo comisario de la Comisaría de Miraflores. Bien, señor alcalde, muy buenos días. Señor Lino Costa, muy buenos días. Personalidades, autoridades policiales y público en general. Quien les habla, como ya lo indicó nuestro alcalde, es el comandante Jorge Maguiño Porras. Hace dos días me hice cargo de la Comisaría de Miraflores. En realidad, para mí es un honor estar como comisario de este populoso distrito, ¿no? Simplemente para comprometerme con la labor, ¿no?, en favor de la ciudadanía de Miraflores, dar todo de mí, ¿no? Es un reto en mi carrera policial y voy a tratar de cumplirlo de la mejor manera. Bien, dicho esto, con relación al periodo del 16 de enero al 22 del presente, la Comisaría de Miraflores, el día 16 de enero tuvo una intervención por hurto agravado de herramientas de construcción a un ciudadano en una construcción de aquí del distrito. Asimismo, tuvimos la captura de un requisitoriado por el delito de omisión a la asistencia familiar. El 17 de enero se intervino a una dama en el interior de una tienda de aquí del distrito, en la modalidad de tendera. También se intervino a un ciudadano por delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos en agravio de su menor hija de 14 años.
Tuvimos el 21 de enero la captura de otro requisitoriado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Asimismo, también el 18 de enero se intervino a un ciudadano que, bueno, con su vehículo arrastró, atropelló prácticamente a un efectivo policial, ¿no? Se lo ha denunciado por el delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. Se están continuando con los operativos del Colemia los fines de semana, ¿no? El fin de semana tuvimos la intervención de dos vehículos por este motivo, ¿no? por conducir en estado de ebriedad. Asimismo, el lunes 19, que se inició el pago de los fonavistas, de los jubilados, se ha intensificado el servicio en el frontis del Banco de la Nación. Y también algo resaltante es, ¿no?, se continúa con el apoyo del servicio del Plan Verano 2015, ¿no? Hemos tenido también la visita en el Hotel de Miraflores, Par Hotel, y en el Marrio se encuentran alojados personalidades de nacionalidad australiana y de norteamericana, respectivamente, ¿no? Eso sería todo, señor. Muchas gracias. Gracias por los informes vertidos por todos los que han hablado hasta este momento. Y uno de los temas que para nosotros es muy importante es asumir muy rápido las responsabilidades que se tienen para no dejar ningún vacío. Una de las cosas que se ha logrado como parte del trabajo de este comité es que los días jueves el señor Augusto Vea García y su equipo operativo se reúne con los comisarios. Eso es algo muy valioso y hay que seguir con esa dinámica de coordinación de los jueves porque nos viene trayendo resultados realmente buenos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la exposición de los jefes de área. Vamos al área número... Señora Carmela Segovia ha levantado la mano mientras que el jefe de área 1 va a su sitio para la exposición. Sí, señora Carmela. Muy buenos días, señor alcalde, señor teniente alcalde, señores miembros del CODISEJ. Por dos motivos, señor alcalde. Una, por encargo del señor, del comandante Segundo Piérola, el saludo fraterno para usted y los miembros del CODISEJ. Y también para decirle de que es un hasta luego y manifiesta de que él siempre estará a nuestra disposición. Y el otro, señor alcalde, es para hacerle llegar el agradecimiento de la familia Casanova. Y ese agradecimiento por intermedio suyo para la... Perdón, voy a poner los ojos. Para la señora arquitecta Rosana Raffo Bustamante, gerente de autorización y control. Le digo porque la familia... muy contenta, muy satisfecha y muy agradecida por el cierre del establecimiento de la calle Domingo Elías 435 por los ruidos molestos. Ellos manifiestan que Dios lo bendiga a usted y a toda y a la señora Rosana Raffo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carmela, por su intervención. Está levantando la mano el representante de la UGEL. Vamos a hacer que espere el jefe de área número uno un ratito. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días con todos, señor alcalde, miembros del comité. Vengo a representación del licenciado Américo Valencia Fernández, director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 7. Las disculpas del caso, él no se puede estar presente. Estamos en un proceso muy arduo en los meses de enero y febrero, designación de directores, contrato de docentes. Pero, de todos modos, él quería dejar el saludo y el compromiso de trabajar en beneficio de la seguridad y de las instituciones educativas de la jurisdicción de acá de Miraflores, del distrito de Miraflores, ¿no? El compromiso está presente, sobre todo por la gran cantidad de colegios privados que existen acá. Este año ya en la partida, en un presupuesto adicional, tenemos solicitado monitores pedagógicos para los colegios privados, ¿no? Cosa que no se había hecho en otras gestiones por cuestiones presupuestales, pero vamos a hacer esto, ya está presupuestado, esperamos esta solicitud y está casi aceptada, así es que este año vamos a estar supervisando y monitoreando los colegios privados, ¿no?, para verificar la calidad del servicio educativo que se presta. Estaremos coordinando también con usted respecto a la seguridad y
la limpieza alrededor de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿no? Muchas gracias. Muy agradecido por su intervención. Antes de, sí, el señor Guillermo Muñoz Tipiani ha levantado la mano, vamos a darle el uso de la palabra. Muy buenos días a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Solamente para reportarle que en lo que va del mes tenemos 105 emergencias que hemos asistido, pero también días atrás tuvimos una emergencia que nos siguió con la preocupación, un incendio en un edificio del tercer piso, donde no volvió a funcionar la red contra incendios y tuvimos que hacer una tendida de mangueras desde el primer piso que nos complicó mucho la respuesta de emergencia. Entonces, reiterar mi preocupación para tratar de hacerse eco en las campañas de concientización a los edificios, porque en reiteradas ocasiones estamos viendo este problema y podría haber en algún momento una desgracia porque no vamos a poder asistir rápidamente en un incendio de edificio. Muchas gracias. ¿Cuál es la dirección del inmueble? Es Paseo de la República 6271. Ya. Preguntaba esto porque automáticamente lo veo al señor Llerena tomando nota del tema como subgerente de Defensa Civil y le voy a pedir al señor Llerena que haga unas coordinaciones de este tema con la sugerencia de fiscalización también para poder fiscalizar que las cosas se estén caminando y que estén en orden, ¿no? Porque a veces la labor de los bomberos se ve entorpecida por la negligencia de los constructores o quienes administran los propios edificios. Y muchas veces nosotros como ciudadanos también entorpecemos esa labor cuando estacionamos un vehículo o no dejamos un paso adecuado o en el trayecto en el que está discurriendo, digamos, el desplazamiento de las motobombas, no somos lo suficientemente conscientes y sensibles para darles el paso. Entonces, todas esas cosas que parecen pequeñas y nimias, en realidad, hacen que las intervenciones no sean oportunas en el momento en que se les necesita, ¿no? Entonces, estas cosas, por más simples que puedan parecer, por favor, hay que atacarlas. Señor Irena. Señor alcalde, señor teniente alcalde, señores miembros del COVISEX, señores vecinos que nos siguen por las ondas de Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, lo expresado por Guillermo Muñoz es evidente, y lo que venimos haciendo, señor alcalde, es que a través de la dación de la norma Decreto Supremo 058, en donde hay una transferencia de funciones en cuanto a las inspecciones de detalle, no solamente de los locales comerciales, sino de los edificios. Se llama inspección de detalle porque tienen una mayor complejidad, se llama inspección de detalle porque tiene una mayor área y niveles. Asimismo, las áreas comunes. Entonces, ya hemos empezado, de 25 a 30 expedientes de inspección de detalle, ya hemos atendido 22 hasta el día de ayer, debidamente programados. Adicionalmente, hemos entregado aproximadamente 850 cartas a edificios exhortándolos y solicitándoles de manera muy vertical a cumplir con la norma. Esto significa que tienen que iniciar el trámite de inspección de detalle de áreas comunes. Sin perjuicio de ello, a todo edificio donde estamos yendo, estamos haciendo la evaluación de lo que Guillermo dice. Se hace la siguiente evaluación: arquitectura, estructuras, electricidad y seguridad. Dentro de ellos está el sistema de alerta del sistema de contraincendios. Y es lo que estamos verificando. Yo estimo que a febrero deberíamos tener ya un mayor resultado en este tema, señor alcalde. Y en cuanto a lo que usted ha precisado, vamos a insistir para hacer un monitoreo muy focalizado para mejorar esta situación. Perfecto, muy agradecido. Para los que no están familiarizados con este tema, lo que menciona el señor Llerena es que había una transferencia de facultades que antes estaba en el ámbito de la responsabilidad de Lima Metropolitana. Hoy en día, esto está en manos de las municipalidades distritales. Las inspecciones simples eran una facultad de las distritales, ahora las inspecciones complejas, que son de detalle, y otras más, que tienen, no recuerdo el nombre ahorita, que tienen que ver con situaciones complejas, como por ejemplo el uso de material inflamable, instalaciones de gas, etcétera, eran de Lima Metropolitana. Ahora han pasado a ser de la distrital. Hay un trabajo adicional en manos de la municipalidad. Eso lo está haciendo el señor Llerena y va en la línea de lo expresado por el señor Guillermo Muñoz Tipiani, ¿no? Entonces,
tenemos que ajustar este tipo de casos y hacer que la seguridad sea realmente efectiva en todo sentido de lo que es la prevención, para no tener que llegar a situaciones donde lleguemos recién a reaccionar y que las cosas no estén funcionando. Bien, dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al jefe de área número uno, al señor Oscar Peralta. Adelante, señor Peralta. No sé si puede acercar un poquito el micro porque no se le escucha muy bien. Señor alcalde, señores miembros del CODISEC, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, el Área 1 ha realizado las siguientes actividades del día 16 al 22 de enero del 2015. Charlas de orientación y capacitación. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, acudiendo a los parques para orientar a los vecinos y trabajadoras del hogar sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y le hacemos entrega de trípticos informativos. Continuamos con la orientación en los locales comerciales a fin de brindar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad y los números de emergencia y el uso del sistema de alarma silenciosa POS. En prevención de delitos, se dio instrucción al personal para que durante su servicio verifiquen los cajeros automáticos con la finalidad de prevenir la instalación de cámaras o dispositivos que utilizan los delincuentes comunes para cometer sus ilícitos. En el Área 1 hemos hecho esta revista en 12 cajeros automáticos. Servicios especiales. Continuamos con los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenajo en las iglesias y templos. Se ha identificado el patrullaje en calles y avenidas con gran afluencia de público. Operativos tamborilleros. El domingo 18 de enero en el Parque María Reich se nombró 5 serenos y se contó con el apoyo de 3 efectivos policiales Cuadrón Verde y 3 efectivos de la Comisaría de Miraflores, quienes identificaron a las personas de actitud sospechosa. Se retiró un aproximado de 15 personas. Servicio en el Óvalo Gutiérrez se continúa a las 24 horas. Atención en el módulo Santa Cruz las 24 horas. Esta semana se ha brindado 5 atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la Brigada Canina de 16 a 22 horas. Seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas. Esta semana hemos realizado un apoyo a rescate, siendo un total hasta la fecha 11 apoyos a rescate realizados. Operativos. Hemos realizado los siguientes operativos. Comercio ambulatorio informal, 10 operativos. Hemos retirado 25 vendedores ambulantes. Lavador de vehículos, 5 operativos. Se ha combinado a 16 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores, 9 operativos y se ha combinado a 32 personas que se dedican al reciclaje. Taxista orbitando en la vía pública. Esta semana se ha orientado un total de 27 taxistas. Operativos parantes con base de cemento. Esta semana hemos recogido un total de 17 parantes abandonados en la vía pública. Operativos ropavejeros en el Óvalo Gutiérrez alrededores, en coordinación con Pronal de Fiscalización y Control, se controló la presencia de estas personas que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia, manteniéndolos fuera del distrito de Miraflores. Operativos en apoyo al personal policial. Esta semana hemos visitado 4 obras en construcción, verificando antecedentes y requisitorias de un total de 75 trabajadores. No se encontraron novedades. Operativos motos lineales. En apoyo efectivo de la Comisaría de Miraflores, se realizaron 2 operativos e intervinieron 90 motos, sin novedad. Operativo de vehículos mayores, se realizaron 2, interviniendo 86 vehículos, sin novedad. En apoyo personal policial de Escuadrón Verde, se continuó con los operativos en la zona de Santa Cruz, parques y malecones, identificando a personas sospechosas y personas que se infringen las normas y ordenanzas municipales. Intervenciones resaltantes. El domingo 18 de enero
siendo las 12 horas recuperación de pertenencias. Durante su patrullaje, el sereno táctico asignado de servicio en el puente Macaja es alertado por un bañista que le manifiesta que tres menores le habían sustraído sus pertenencias, procediendo de inmediato en la búsqueda de los menores, localizándolos y reteniéndolos a la altura de la bajada a Balta, hasta la llegada de los efectivos policiales. Se recuperaron las pertenencias de un reloj, un celular y prendas personales. Los tres menores fueron llevados a la comisaría de Miraflores. En el área 1, continuamos con las charlas de instrucción al personal sobre las modalidades y horarios en que se producen los ilícitos. A fin de que estén atentos durante el servicio, se hace conocimiento a los serenos de las placas, modelos y características de los vehículos o motos utilizados por delincuentes para cometer robos. Eso es todo, doctor, con referencia al área número 1. Bien, algunos comentarios. Quisiera comenzar por la última filmina, que se puede ver ahí la instrucción a los serenos. Es importante este tema de las charlas, este tema de la capacitación. Ahora, un pedido para las tres áreas. Tenemos que constantemente brindarle a nuestros supervisores información e instrucción muy clara de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo veo a veces algunos serenos que no están en posición correcta o la postura no es la más adecuada o no están muy atentos. No voy a entrar en detalles, pero hoy en día que hay tanta necesidad de estar atentos en las calles, hay cosas elementales que a veces vemos que se les pasan, ¿no? Y esto de la capacitación y de saber qué es lo que sucede y cómo se dan los ilícitos, es un tema que lo tenemos que estar recordando todos los días y usando ejemplos de situaciones que suceden todos los días. Por ejemplo, vale la expresión, el día de ayer, en la noche, a las 8 de la noche en Jesús María, ¿a quién han asaltado? A la exalcaldesa. Saliendo de su oficina, unos raqueteros que pasan por ahí, y además ella opone resistencia, forcejea por su cartera, al final le han robado un celular. Mucho que aprender de esta lección. Dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena. Entonces, este tipo de cosas quiero que las estén conversando, que se esté instruyendo y que se esté dando, esto es para los tres jefes de área, instrucciones a su vez a los supervisores, porque son los supervisores en quienes nosotros descansamos, porque están dando vueltas y verificando que los serenos estén atentos, que la situación esté controlada, que no hayan situaciones sospechosas. Hay que estar realmente despiertos en ese sentido. El asunto de los tamborilleros es un tema que a mí me preocupa, que haya esa presencia continua de esta gente ahí y que va disminuyendo, pero de a poquitos. Hay que pensar qué otras cosas podemos hacer. Y acá me dirijo al señor secretario técnico para ver qué más podemos hacer con relación a ellos. Claro, estamos trabajando con la presencia del Escuadrón Verde y hay un trabajo continuo en la zona. Sin embargo, pareciera ser que estos tamborilleros tienen una capacidad de resistencia casi de un maratonista, porque siguen ahí, ¿no? Y todos los domingos están ahí. Entonces hay que ver qué otras cosas más podemos hacer. Con relación al tema del Óvalo Gutiérrez, sigo viendo cachineros en el entorno del Óvalo, hacia la Clínica Americana, en fin, siguen vendiendo cosas. Entonces, por favor, pido ahí mucha acción y hacer algunos operativos en conjunción con la comisaría. Acá tenemos al comandante Maguiño que viene a estreñarse, entonces yo estoy seguro que va a querer erradicar a esta gente. Además que estos vendedores son vendedores que muchas veces hacen actos de receptación. O sea, hay cosas robadas que después se ponen a la venta y se llevan a otros sitios. Entonces, atención con eso. Y a veces suceden cosas como, por ejemplo, en tiendas formales, entre comillas, encontramos cosas robadas de casas, de viviendas. Sobre todo en las que están vinculadas con temas de platería y cosas por el estilo. Entonces, ahí tenemos una tarea también que está de la mano o que tiene que ir de la mano con la DIVINCRI, el tema de investigación criminal, porque es un tema claramente
reñido, no solo contra la moral, las buenas costumbres, sino contra la legislación penal. Clarísimo. Entonces, hay un tema ahí de trabajo. Y me adelanto, porque yo sé que los tres jefes de área me van a hablar de parantes, lavadores de carros y cosas. Ahí tenemos que seguir trabajando. Son cosas que nos parecen simples y sencillas, pero nos ayudan a ordenar la ciudad. Muchas gracias, señor Peralta, por su intervención. Me ha pedido el uso de la palabra el señor Augusto Vega. Adelante, por favor. Solamente para informar, señor alcalde, al comité, venimos coordinando con las nuevas autoridades del distrito de San Isidro, específicamente con el gerente de Seguridad Ciudadana, el comandante Rodríguez Rabanal, sobre este tema del óvalo Gutiérrez. Hemos quedado en que ambas municipalidades van a pedir a su asesoría jurídica la base legal para poder erradicar. Teniendo eso, nos vamos a reunir con los comisarios de San Isidro y Miraflores para poder hacer un trabajo en conjunto para la erradicación definitiva de los ropavejeros. Excelente. Ya estoy soñando con el titular en un medio que diga: después de 40 años se erradican estos ropavejeros, receptadores o como les querramos llamar, de la zona del límite, ¿no? Hay que hacer algo que no se ha hecho en muchos años. Esa es nuestra misión, distinguirnos justamente de otras administraciones y hacer que esto tenga un resultado positivo. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Señor Carrera ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, señor teniente alcalde, señores oficiales, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, amigos que nos sigan por las ondas de Mira TV, muy buenos días. Mi intervención en este momento era para solicitarle, si es factible, a usted, señor alcalde, y a través del coronel Vega, de poder invitar al jefe de Seguridad Ciudadana del distrito de San Isidro, nuestro común amigo, comandante Rubén Rodríguez Rabanal, para que justamente, no solamente mostrarle el sistema que nosotros venimos teniendo de 193 reuniones, porque él es un personal muy activo, sino que conozca las inquietudes de los vecinos sobre la problemática de ahí. Lo conocemos y sabemos que no solamente va a ser un titular, sino un gran titular. Era un pedido a través de la mesa. Muchas gracias. Creo que sería interesante poder pedir el uso de la palabra al señor comandante responsable de la DIVINCRI, ahorita se la vamos a dar, pero sería interesante poder hacer una reunión conjunta con los jefes de las distintas, de los distintos serenazgos de lo que es el Serenazgo Sin Fronteras, o irlos invitando a uno por uno, si no se puede tener a todos a la vez, pero sí es importante poder un poco tener una sintonía en ese sentido y poder compartir. Yo sé que lo están haciendo, yo sé que se vienen reuniendo, yo sé que hay una relación muy fluida y muy buena y que va a traer buenos resultados, pero es bueno que conozcan los detalles de cómo funciona el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Me gustaría que esa posibilidad de que estén los jefes de las distintas unidades de serenazgo sería muy, muy bueno, ¿no? Le damos el uso de la palabra al comandante Ismael Arroyo. Señor alcalde, señor teniente alcalde, muy buenos días. Y les habla es el comandante Ismael Arroyo Roca. He sido nombrado como jefe de la División de Investigación Criminal del Distrito Miraflores. Me he hecho cargo del departamento de la división el día lunes 19. Como es normal, se tiene que hacer un análisis funcional del personal, logística, y coordinando con el señor secretario técnico, el coronel Augusto Vega, he tenido el conocimiento de que hay compromiso de repotenciar esta unidad especializada y estamos en ello para poder coordinar y tener ese apoyo concreto. En este transcurrir esta semana del día 19 al día de la fecha, se ha logrado una captura, dos capturas importantes, y una de ellas es un microcomercializador en el malecón que se dedica a la venta y la microorganización de pasta básica de cocaína. Unos 100 envoltorios se le ha encontrado, se ha coordinado con el representante del Ministerio Público, quien se trabaja coordinadamente, quien se encuentra adscrito tanto a la comisaría como a la unidad especializada de investigación criminal. Se han hecho las diligencias del caso. Y el día de ayer, aprovechando las cámaras, los vecinos de Miraflores, de Mira TV, se ha capturado tres personas. Estas personas se dedican a ingresar a establecimientos de comida rápida y a sustraer pertenencias, carteras, celulares, y sería muy importante que, aprovechando las cámaras, puedan acercarse los ciudadanos que han sido víctimas de hurto agravado a la División de Investigación Criminal a poder reconocer a estas personas que han sido capturadas el día de ayer, a fin de que se puedan
a completar muchas más diligencias contra estas personas y no puedan salir nuevamente a las calles. Estas tres personas cuentan con antecedentes por delito contra patrimonio hurto agravado, por lo que solicitamos, aprovechando las cámaras de Miratv, los Miraflores, los vecinos de Miraflores que han sido afectados, puedan acercarse, redundando, puedan acercarse a la unidad especializada. Mi compromiso total a su gestión, señor alcalde, señor teniente alcalde, a contribuir con las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un apoyo efectivo con la unidad especializada de la División de Investigación Criminal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esa expresión, esa manifestación de voluntad clara de compromiso, que es una manifestación también que se da desde el momento que todos estamos acá y eso yo aprecio muchísimo. Sin duda que nosotros vamos a trabajar de la mano y es algo que nos interesa muchísimo repotenciar la de Vincri para poder justamente hacer un trabajo preventivo en función a las investigaciones que se puedan realizar y ser mucho más efectivos en lo que venimos realizando hasta la fecha. Vamos a ir delineando algunas cosas del trabajo y pues bienvenido al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sé que vamos a tener muchísimo éxito todos con el trabajo conjunto. Bien, no hay otra intervención en mesa. Si no la hay, le vamos a dar uso a la palabra al señor Valenzuela, que lo vi que se ha escondido ahí atrás. Se fue a sentar ahí aprovechando que está el receso. Adelante, señor Valenzuela. Buenos días, señor alcalde, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos miraflorinos que siguen por Mira TV. El área 2 del 16 al 22 de enero ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones, en esta oportunidad a los cambistas, para que se encuentren en todo momento prevenidos ante cualquier ilícito y adopten su medida de seguridad. Fue en pasaje San Ramón, calle Shell cuadra 2 y 3, avenida Larco cuadra 5, Tarata cuadra 2, avenida Diagonal cuadra 1 y 4. Como parte del programa Basta ya de engaños, el día lunes 19 a horas 17 y 15, en el Parque Raimondi, se impartió charlas preventivas de seguridad a las madres de familia y trabajadoras del hogar, haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas, haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la Central de Alerta Miraflores. Se culminó con el empadronamiento de conserjes y vigilantes, haciendo un total de 486 conserjes y 386 vigilantes en el Área 2, así como la orientación de medidas de seguridad para que no sean víctimas de engaños. Se impartió charlas de medidas de seguridad a las bodegas y a los kioscos formales para que estén prevenidos ante cualquier modalidad de estafa en la calle Shell cuadra 2, calle Los Pinos cuadra 1, calle Berlín cuadra 2 y avenida Larco cuadra 5. Se impartió charlas a establecimientos comerciales sobre medidas de seguridad y el correcto uso de la alarma silenciosa, el POS, en los locales Mártir Olaya, en local La República y Farmacia Incafarma. Como medidas de seguridad vial, se repartió volantes educativos a los ciclistas en la avenida Diagonal cuadra 1 y 2 y cuadra 5, con la indicación que no roben tu bicicleta para concientizarlos y de esa manera prevenir ante cualquier hecho delictivo. Se impartió charlas de seguridad a los grifos, ubicados en la avenida Armendáriz cuadra 5, grifo Primac y avenida 28 de Julio con reducto, grifo Repsol, para que adopten sus medidas de seguridad y el uso correcto de la alarma silenciosa POS. Operativos. Personal de Serenazgo, en coordinación con el comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil. Personal de Serenazgo visitó 4 constructoras, interviniéndose un total de 111 trabajadores, verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del Escuadrón Sur 1, sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 19, 20, 21 y 22 de enero del presente año. Operativo cápsula y rastrillaje. El personal de Serenazgo, en coordinación con el comisario de Miraflores, dieron inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa. Dicho operativo se realizaron los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de enero del presente año. Operativos de alcoholemia. Personal de Serenazgo de apoyo a la PNP apoyó en el operativo alcoholemia en coordinación con el comisario Miraflores de 23 y 15 a 03 horas en el malecón de la Reserva cuadra 6 y en la calle Recabarren con calle Berlín
a vehículos con lunas polarizadas. Dichos operativos se realizaron los días sábado 17 y domingo 18 del presente año. Operativos diarios. Se continúan realizando los operativos dispuestos por la Sugerencia de Seguridad Ciudadana. Lavadores de vehículos. Se realizaron los días 18, 19, 20 y 21 de enero, decomisando baldes, botellas con agua, trapos, bidones, orientándonos al retiro. En la calle Balta, cuadra 6 y 10, calle Libertad, cuadra 2, calle Berlín, cuadra 4, avenida Grau, cuadra 1 y avenida Armendariz, cuadra 3. Puentes acantilados. En horas de la madrugada se realizaron 5 operativos en puentes acantilados. En el Parque El Faro, Parque Raimondi, Parque del Amor, Puente Villena, Parque Indihuatana y Parque Champañá. Recicladores informales. Los días 17, 19 y 20 de enero se realizó el operativo de recicladores informales decomisándoles bolsas con especies y orientándolos al retiro. En avenida 10 Canseco, cuadra 3 y 4, 28 de julio, cuadra 4, avenida Bolognesi, cuadra 2 y calle Madrid, cuadra 3. Taxistas dormitando en la vía pública. Se orientó al retiro a un total de 22 taxistas en avenida La Paz, cuadra 11, calle José González, cuadra 2, Jorge Chávez, cuadra 2, avenida Diagonal, cuadra 1 y 5, y avenida Larco, cuadra 6, y avenida Pardo, cuadra 4. Parantes, con base de concreto, los días 18, 20 y 21 de enero, en horas de la madrugada, se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirándose un total de 16 parantes. En la calle Grau, cuadra 1 y 2, avenida Bolognesi, cuadra 3, José González, cuadra 2, Jorge Chávez, cuadra 2, avenida Benavides, cuadra 1 y avenida Larco, cuadra 7. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la Sugerencia de Seguridad Ciudadana. Dispositivo de servicio en la calle Porta, cuadra 1. Por disposición de la Sugerencia de Seguridad Ciudadana, se continúa reforzando la calle Porta, cuadra 1, con personal de serenazgo, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. Servicios en el Puente Nuevo, en la Bajada Balta y en el Puente de Bajada a las Playas, en previsión de robos y asaltos. El personal Segway continúa prestando servicios en las zonas de microcentro, parques y malecones. Se continúa con el retiro de personas de mal vivir en avenida Benavides, cuadra 2 y Parque Raimondo en esta oportunidad. Se continúa con la verificación de que los cajeros automáticos, en esta oportunidad el Banco Scotia Bank y Continental, ubicado en la avenida Larco, cuadra 6 y cuadra 9, con el fin de prevenir instalaciones clandestinas, sin novedad. Personal de serenazgo en coordinación con el personal de fiscalización y la Policía Nacional, continúan con el operativo de vehículos menores en el Maricón Cisneros, cuadra 2, y calle Francia, cuadra 4. Se continúa con los operativos nocturnos en pasaje Porta, pasaje San Ramón y calle Berlín, con el apoyo de personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Se prestó servicios en la Bajada Armendariz con el fin de prevenir robos y asaltos. Con el apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa, con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública. Se presta servicio de seguridad en las iglesias Virgen de Fátima y Iglesia Virgen Milagrosa. El día sábado 17 de enero, a las 11:30, personal de serenazgo apoyó con el pasacalle de danza de marinera, organizado por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores, siendo el recorrido desde el Centro Cultural Ricardo Palma, seguido del Parque El Amor, Parque Salazar, finalizando a las 13 horas en Pasaje Los Pintores, sin novedad. Intervenciones meritorias. El Área 2 ha tenido 4 intervenciones meritorias. El día jueves 15 de enero a las 19:20, personal de serenazgo intervino en la avenida 28 de julio, 478, a una fémina identificada como Yomaira Milagros Fernández Dávila, Pavón, de 25 años, que minutos antes arrebató una billetera con dinero al señor Yoshiro Oka, de 46 años, de nacionalidad japonesa, que se encontraba en la puerta del Hotel Estelar, cito, en la avenida Benavides, 415. Fue puesta a disposición de la Comisaría Miraflores. El día domingo 18 de enero a las 00:18, personal de serenazgo de apoyo a la Policía Nacional intervino a la señorita Esther Melgarejo,
de 25 años, la cual se encontraba en estado depresivo en el borde del acantilado del Parque Champañat, en el malecón de la Reserva, cuadra 1, retirándola del lugar y entregando a sus familiares, agradeciendo por la rápida acción. El día lunes 19 de enero, a las 16:10, personal de Serenazgo intervino en el cruce de la avenida Ricardo Palma con la avenida Paseo de la República a un sujeto que minutos antes le arrebató el dinero a una fémina en la avenida Larco, cuadra 2, fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. El día martes 20 de enero, a las 00:30, personal de Serenazgo rescataron a una señorita identificada como Sonia Akajima Lovera, de 30 años, que se encontraba en estado depresivo en el borde del acantilado del malecón de la Reserva, cuadra... Y menos en estado como aparece. Esto ha generado una consecuencia, que cambien de habitación estos señores, crucen el acantilado y se vayan a la zona de Barranco, pero de vez en cuando regresan hacia Miraflores. Entonces hay que estar muy atentos con eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y solamente tengo una duda. Los operativos cápsula, ¿son operativos que tienen una base legal? Porque he escuchado muchos comentarios, no pretendo una respuesta ahorita, pero he escuchado muchos comentarios sobre la legalidad o no. De repente aquí, con la presencia de los miembros de Sur 1, nos podrían dar, o de tránsito también, podrían dar alguna apreciación, pero más adelante. Hay que chequear eso para que el día de mañana no tengamos alguna fisura y que después se nos acuse de que estamos haciendo cosas que van más allá de nuestras facultades. Muchas gracias. Le vamos a dar rápidamente el uso de la palabra al jefe del área número 3, al señor Juan Pinzás, que vaya raudamente hacia su exposición. Señor alcalde, integrantes del CODISEC, vecinos de Miraflores, muy buenos días. En el área 3... continuamos cumpliendo en los tres turnos los servicios diarios y como los fines de semana reforzamos en la bioferia y en la entrada y salida de las iglesias. Las coordinaciones con la Comisaría de San Antonio son constantes para poder programar los operativos y también los servicios en los cuales participamos en conjunto. Respecto al patrullaje integrado con los distritos vecinos de Surco, Surquillo y Barranco, también continúan, habiéndose reanudado esta semana el servicio de patrullaje integrado con Barranco por una acción directa del gerente, el señor gerente, porque desde el mes de octubre del año pasado habían suspendido este apoyo. Ahora ya nuevamente estamos con los tres distritos, Surco, Surquillo y Barranco, patrullando en el turno de la tarde. Se continúa con el reparto de trípticos y volantes correspondientes a las campañas de consejos de seguridad, basta de engaños, prevención de robo de vehículos mayores y menores. Se llevó a cabo la capacitación del personal de Serenazgo del Área 3 a cargo del personal de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, conocida como OMAPET, dirigido por la señorita Verusca Villavicencio Vinces, para el inicio de la campaña Ponte en mi lugar 2015. Buscando sensibilizar a las personas que usan la vía pública respecto al respeto que deben tener con las rampas para las personas con discapacidad. Por intermedio de la Oficina de Coordinación del Área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda, se visitaron dos locales para la instalación y funcionamiento del sistema de alarma silenciosa POS. En esta oportunidad se visitó la farmacia Incafarma de la avenida Benavides 2220, y la sanguchería La 22, ubicada en la avenida Benavides 2210. La verificación se realizó en coordinación con la central Alerta Miraflores. Asimismo, inopinadamente se visitan los puntos de venta de los cambistas ubicados en la jurisdicción, brindándoles información y recomendaciones para su protección, no solo en sus puntos de venta, sino también en el traslado de su vivienda, tanto de ida como de regreso, para evitar de que puedan ser asaltados. Operativos, durante la presente semana se han detectado 18 parantes de madera en la vía pública, pero no solo nos hemos limitado a retirarlos, sino también durante el patrullaje se está coordinando con las diferentes construcciones que usan parantes con mallas, recomendándoles de que al término de su uso no las estén dejando en la vía pública abandonadas porque perjudican la libre circulación tanto vehicular como peatonal.
En respecto a los operativos de construcción civil, durante la semana se han confrontado 57 obreros, sin novedad, y como puede ver, señor alcalde, tanto en el área 1, el área 2 como el área 3, no se están presentando novedades requisitorias en estos obreros, lo que demuestra que el trabajo que se viene realizando es completamente óptimo respecto a la prevención de estos obreros. En intervenciones, tenemos el hallazgo de un can de raza Schnauzer encontrado en mediaciones del Parque Castilla y entregado a su propietario, a la señorita Olivia Quispe Villalobos. Asimismo, se halló otro can, en esta oportunidad en el Parque Tradiciones, lográndose encontrar a su dueño, Juan Gutiérrez Bautista, quien agradeció la intervención de Serenazgo. El día lunes 19, aproximadamente a las 8:45, en la avenida Paseo de la República, 6271, departamento 301, se produjo un amago de incendio, donde la propietaria manifestó que se había tratado de la explosión de una cocina eléctrica. Llegó el personal de Serenazgo para apoyar hasta la llegada de los bomberos, al mando del brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. El siniestro fue sofocado, no se registraron heridos. Respecto a la instrucción diaria que se le brinda a los serenos, esta se realiza durante los tres turnos de las formaciones, dándole constantemente disposiciones y recomendaciones para optimizar el servicio a la comunidad mediante una constante actitud proactiva. Eso es todo, señor alcalde. Y muchas gracias, señor Pinzas. Dos comentarios quisiera hacer yo. Con relación al tema de los canes, cada vez que se encuentra un can, para muchas personas es casi como que le devolviesen a sus hijos. Los tenedores o los propietarios de canes son personas que quieren mucho a estos animalitos. Creo que es una, parece mentira, pero parece una muy buena intervención. Hay que seguir con ello y con el cuidado del caso, porque eso nos genera una cercanía con la población. Y hay temas de importancia, de acercamiento, que yo creo que todos tenemos que practicar. Cuando se hacen mediciones de la percepción del Serenazgo y de la Policía Nacional en Miraflores, la percepción es muy buena, porque hay cercanía con la población. En otros distritos hay un poco más de distancia, quizá. Entonces, yo quiero rescatar el concepto de cercanía con la población. Y me ha permitido esta situación de la devolución de los canes hacer una reflexión sobre ello. Y el segundo comentario es que parece mentira, pero operativos que nosotros hemos venido haciendo han traído buenos resultados. Me refiero a lo que se ha resaltado de las construcciones. En algunos momentos habían robos que se producían desde las construcciones a las viviendas aledañas. Hoy en día eso parece cosa del pasado y ojalá que lo mantengamos como cosa del pasado y que no se vuelva a dar más en el distrito. Pero mucho de ello se ha logrado precisamente porque se está haciendo una fiscalización. No podemos perder el norte en ese sentido, hay que seguir con la fiscalización, aun cuando en los últimos tiempos no hayamos encontrado ningún requisitoriado ni ninguna situación anormal. Y esto viene también de la mano con algunas acciones que se han tomado o algunos operativos que tienen que ver con, por ejemplo, control de las motos lineales. En algún momento también se estuvieron utilizando las motos lineales para cometer ilícitos en el distrito. Gracias a un trabajo conjunto con la Policía Nacional, esto se ha estado haciendo continuamente y no hay, también gracias a Dios, una situación que lamentar en ese sentido de robos a través de las motos lineales. Entonces, estas cosas que sirvan, no porque ya nos dio los resultados del caso, tenemos que dejarlos, ¿no? Tenemos que seguir adelante y esto es para los tres jefes de área. No sé si hay algún, veo que nos está visitando el comandante Barrantes, ex comisario de la comisaría de San Antonio, le damos la bienvenida, él ha venido para despedirse como corresponde, agradecemos ese acto porque eso dice mucho de su persona. Y lo que les digo a todos los que por alguna razón del comando cambian de lugar de servicio es que las puertas de Miraflores siempre están abiertas
y que el trabajo que han realizado es un trabajo que nosotros agradecemos y agradecemos profundamente, y que esta es su casa para todos aquellos que han dejado lo mejor de sí en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Dicho esto, nos veremos la próxima semana. Perdón, acá le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Montalvo. Y quiero resaltar antes de que el comandante Montalvo hable, quiero resaltar que hoy tenemos aquí con nosotros al nuevo jefe de lo que es Sur 1, que es el señor Ferruso, y también está el señor Emilio Valverde, que está justamente también despidiéndose, pero presentes en la mesa. Eso es un buen gesto, una manifestación del compromiso que se tiene hasta el último día, presentes en lo que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Señor Montalvo, por favor. Señor alcalde, señor teniente alcalde, integrante del comité, quiero en esta oportunidad ser breve y solamente despedirme y agradecer por la oportunidad que me han brindado de integrar, ser parte de este comité, gracias a mi comando. Decirles que me voy con el honor de haber pertenecido al comité, me llevo las experiencias que nos sirven de mucho, y pedirles a mis compañeros de armas que entreguen todo de sí, todo el esfuerzo posible, porque realmente vale la pena. Y desde el lugar donde yo me encuentre, siempre voy a estar a disposición de ustedes, porque me siento así. Soy solamente un integrante que está pasando a otro cargo, pero siempre con el corazón presente de haber pertenecido al comité. Y todas las experiencias, como repito, les digo a mis compañeros que pongan todo el esfuerzo, porque este es un modelo que no solamente nos sirve a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, porque es reconocido el trabajo que se desarrolla acá. Con esto quiero agradecerles y decirles que estoy a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También pide el uso de la palabra al comandante Valverde. Muchas gracias, señor alcalde, teniente alcalde y los miembros del comité. Es también una despedida, pero es un hasta luego, como indicaron por ahí la señora Carmela. Solamente quería hacer una tingencia, que lo que ha pasado es de mi unidad. Y de repente, señor Gino Costa, que tiene conocimiento de cómo va la policía, él se va a dar cuenta. Muchas veces nos preocupamos, o los políticos se preocupan, y eso está muy bien, de darles materiales, logísticos, vehículos, armamentos, eso está muy bien, siempre tiene que ser así. Pero a veces nos olvidamos de que para que todo funcione bien y cohesionadamente, también hay que preocuparse dónde, en qué instalaciones van a estar los policías, dónde van a dormir, si tienen buenos baños, si tienen buenos ambientes, comodidad, porque ellos permanecen generalmente más de 24 horas. La invitación es para... Yo me voy y le auguro y le deseo todo lo mejor al comandante Ferruso, que me releva. Estoy en todos estos días de relevo, le voy a dar todas las pautas y le deseo éxito, porque sus éxitos de él van a ser mis éxitos. Los invito a todos ustedes que se den una vuelta en la Avenida República de Panamá 4450. Es un modelo de gestión que yo lo tengo llevando hace muchos años. Y básicamente, ¿por qué? Porque a veces hay un descuido, es por el momento que se están pasando, coyunturales, económicos, pero es un modelo de autogestión a base de transparencia y honestidad, donde se ve de que el empresario, los comerciantes, con una sensibilidad social, dan su respaldo a una gestión que se ha seguido y se ha podido conseguir ambientes cómodos, cálidos, y sobre todo una satisfacción muy personal, que he ganado un campo externo, no interno, porque hay problemas en el campo interno, dentro del personal, pero en el campo externo hay una demostración de que tenemos que volver a lo de antes, que la gente tenga confianza en la policía. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando la policía demuestra de que, por ejemplo, tienen locales cómodos, bonitos, agradables, y esa visión de la gente hace que no se acerque más a la policía. Es un éxito que he tenido. Me voy con esa satisfacción de ver a las personas que van a mi unidad a sentarse, porque he hecho un parque
un parque pequeño que se llama Santa Rosa de Lima, y donde la gente viene y al menos dice qué bonito, porque a veces esos gestos se ha perdido mucho en la policía, pero se puede recuperar. Es un modelo que va a seguir adelante y espero que mis compañeros de armas que están acá y el que me sigue puedan continuar esto. La verdad, a veces yo puedo hablar muchas cosas, pero creo que dicen a veces una visión es mucho más que mil palabras. Lo invito, señor alcalde, teniente alcalde, usted tiene mucho conocimiento de esto y yo estoy seguro que en una próxima oportunidad podemos conversar de algo que de repente mi comando no ha sabido valorar. Pero y usted siempre va a estar atento a esto porque usted es un policía más, porque ha vivido en carne propia todo lo que ha sucedido en la policía y de repente conversaremos y de repente podamos ver en un futuro más adelante que hay resultados positivos. Yo le agradezco la atención a todos ustedes, una bonita experiencia, como dice mi compañero Montalvo, una experiencia que no vamos a olvidar, primera vez que participo en un comité como esto, creo que es el mejor de todo el Perú, y haber estado acá es para mí es un gran honor. Y muchas gracias por su atención y, bueno, éxitos a todos, a los oficiales entrantes y a los miembros, que este año sea mucho mejor que el año pasado. Muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecido por esas palabras y realmente éxito para todos ustedes, se lo merecen y son personas que han estado muy comprometidas con el tema de la seguridad ciudadana, yo doy fe de eso y estoy seguro que van a seguir en esa línea. Me parece que el señor Castañeda también, Berrocal Castañeda ha levantado la mano. Adelante, señor fiscal. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores miembros de CODISEC. Básicamente es un pedido con relación al tránsito en el óvalo Los Cabitos, en Higuereta. No me parece que hay una buena señalización. Los conductores en la mayoría no respetan a los que tienen preferencia de paso, que son los que entraron primero al óvalo. Hay dos colegios, dos locales de un colegio contiguo al óvalo. Las personas, el Humboldt, los peatones, además de los escolares, tienen muchas dificultades para poder cruzar de un lado a otro, porque no hay una señalización debida y tampoco hay respeto de los conductores hacia los peatones y escolares. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Mientras que usted estaba hablando, lo he visto al señor Mendoza que tomaba nota de lo que menciona. Vamos a intervenir en lo que corresponde a Miraflores, porque como bien sabe usted, esa es una zona limítrofe con Santiago de Surco, ¿no? Entonces, en la parte pertinente y lo que pueda ser de Surco, vamos a coordinarlo con Surco también, ¿ya? Para que eso no quede en el aire. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación y como ya es una costumbre, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, es una frase que le gusta repetir al señor Carrera, comenzamos a trabajar para el resto de la semana. Hasta el próximo viernes, siempre Dios mediante. Gracias.